La verdad que sí hemos tenido diálogos entre varios compañeros diputados. Primero un diálogo interno con la bancada, y de ayer pues usted escuchó el tweet del presidente del Central Ejecutivo, el abogado Yanni Rosenthal, en el sentido de que nosotros pues como Partido Liberal proponemos una salida política al conflicto. No podemos dudarlo ni negarlo en este momento que existen dos grupos confrontados de dos directivas que ya trasciende el problema de legalidad, sino que ya es un problema político. Y en ese sentido, pues nosotros proponemos, para tratar de solventar la crisis que está viviendo en este momento el país, proponemos una tercería, que esto le podría facilitar una salida honrosa a ambos grupos, y también de una u otra manera ayudaría a la presidenta electa, doña Xiomara Castro, que mañana va a hacer su función en el Congreso Nacional. Así es que en aras de que el país salga adelante, de tener esa paz y esa tranquilidad que el pueblo espera, pues es la propuesta que hace el Partido Liberal. ¿Del Partido Liberal continúan la misma cantidad de diputados? ¿Usted como presidente de esta bancada continúa la misma cantidad de diputados apoyando al presidente del Congreso Nacional, de uno de los congresos nacionales, Jorge Cálix? Sí, seguimos los mismos diputados. Sentimos que fuimos 79 diputados los que acudimos al llamado, y creo que esto tiene la legalidad necesaria de don Jorge Cálix. Pero en este momento, cuando hemos enfrentado los dos grupos, ya el problema de legalidad y de legitimidad, creo que tienen que no hacerse a un lado, sino que se tendrán que ayudar a través de un arreglo político, que es lo que estamos proponiendo. Si no, la crisis va a seguir, Ariel. Acá, imagínese usted, ahora existen dos congresos. Hay que ver cuál congreso hace una ley, qué otro congreso hay otra ley, y eso no abona en nada al desarrollo, ni a la paz, ni a la tranquilidad del país. Bueno, pero a esta hora trasciende.